Muchas gracias. Nos encontramos junto a Claudio Martínez, profesor de la Escuela de Fútbol Lomas de Manso, Bella Esperanza, quienes están de aniversario por estos días, tienen alguna actividad y vamos a conversar precisamente con Claudio para que nos cuente más o menos cómo han sido estos trabajos, 2 años que ya está cumpliendo esta Escuela de Fútbol que partió en las Lomas de Manso, pero que ahora tiene el patrocinio, podríamos señalarlo, de la Bella Esperanza. Sí, hola, buenos días. Mira, nosotros este sábado, perdón, el domingo 7 cumplimos 2 años trabajando en la labor social del Club Deportivo Bella Esperanza, la cual hizo una intervención social en la población Lomas de Manso, la cual empezamos a trabajar con niños tratando de evitar más que separar a los niños de las drogas y todo lo que implica el tema social, el riesgo social. El sábado de la noche tenemos una cena en la cual nosotros vamos a premiar a los niños que están participando, que en estos momentos son cerca de 114 los alumnos que tenemos inscritos, trabajando normalmente son alrededor de 70, y vamos a hacer una cena para ellos y vamos a tratar de premiar a algunos pocos para que sea un poco más incentivo para los que ya están y para que se dé a conocer un poco el tipo de trabajo que está haciendo el Club Bella Esperanza en ese tipo de sectores. Bueno, recuerdo que ustedes trabajan durante la semana 1 o 2 días en la cancha de las Lomas de Manso y que el día sábado van a la cancha de la Bella Esperanza a realizar sus trabajos. Sí, nosotros trabajamos martes y viernes en la Villa Lomas de Manso desde hace 2 años. Por el tema del clima hemos parado un poco en el invierno, pero ya ahora en septiembre volvemos a retomar eso. Y el día sábado, si ahí no hemos parado, vamos a entrenar a la localidad de Esmeralda, al campo Luis González Quintanilla, en el cual se ocupan los espacios mucho más grandes, hay muchos más profesores y también los chicos tienen donde un poco más aprender, porque el espacio es mucho más grande también y al tener tanto niños en una multicancha se complica un poco el tema. Bueno, recuerdo, esta labor social comenzó para los niños del sector Lomas de Manso, pero de a poco han ido sumándose más niños y llegan a la cantidad que supera los 100 niños que están participando. Sí, nosotros comenzamos con el tema de la escuela de fútbol ahí en la población, en la Villa Lomas de Manso, pero se empezó a correr la voz y empezamos a recibir chicos de todos lados, distintas poblaciones del sector, tanto del sector norponiente como de otros sectores. Ahora tenemos alumnos de la Villa Inca, tengo un alumno que viene de Huechún, hay otros que vienen de Junco, y ahí vamos sumando gente de la Vía Rinconada, de la Taltal, de la Galilea. O sea, ya esto es una cuestión, se masificó bastante y estamos súper contentos por el trabajo y la aceptación que tiene. Tomando en cuenta que esto no tiene fines de lucro y no tiene ningún costo para los chicos, se hace mucho más fácil poder captar niños. ¿Y cómo lo hacen ustedes para mantener, para tener la infraestructura, para tener también las comodidades y los implementos para que trabajen los niños? Mira, nosotros hemos tenido que recurrir a algunos empresarios privados, los cuales a través de sus locales comerciales nos han tratado de ir ayudando en forma gradual de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. El resto, puro empuje y el trabajo y la abnegación que tienen los padres de los chicos que conforman la directiva de la escuela de fútbol, que es un sacrificio totalmente gratuito también en pos de sus hijos, y el resto a puro pulso y gracias al Club Deportivo y Esperanza, porque de lo contrario hubiese sido muy difícil poder mantener todo esto durante todo este tiempo. ¿Hay, por ejemplo, apoyo municipal en esta institución? Es muy poco. El apoyo municipal, recién ahora se están empezando unas conversaciones con Leo Ramírez, que es el encargado de la municipalidad. Antiguamente él no estaba y ahora ya estamos viendo las posibilidades de ver cuáles son los lineamientos para ver qué tipo de requerimientos somos los que tenemos como escuela de fútbol para poder trabajar, ya sea implementación, qué sé yo, traslado, qué sé yo. ¿Para recibir una subvención? Sí, no, nosotros no hemos querido postular una subvención aún. Tenemos la personalidad jurídica lista, está la directiva vigente y todo lo que pide, pero no hemos querido postular hasta que no tengamos una base sólida, porque no queremos pedir una subvención y no ser capaces de poder responder a los requerimientos que tiene pedir una subvención. Aparte que como está el tema del Club Deportivo y Esperanza, ellos postulan a otros tipos de beneficios, están postulando al Chile Estadio, por lo tanto ellos se están priorizando ciertas cosas. Pero como tenemos el apoyo de empresarios privados, la gente
La gente del Manzanita, del Mutaz, la gente del Kenos Bar, que cada vez que nosotros necesitamos algo, ya sea por muy mínimo, un balón, un cono, o sea, un par de medias para los niños, siempre están ahí disponibles a ayudarnos, así que eso se agradece harto. Si no fuese por el apoyo de ellos, nosotros no podríamos hacer nuestra labor. Perfecto, Claudio. Bueno, agradecer estos minutos, felicitaciones por estos 2 años y ojalá que sigan mucho tiempo más con esta importante y con esta linda labor social que están realizando, no solo para el sector poniente de Melipilla, sino que para muchos sectores de acá de la comuna, ya que lo señalabas, han llegado muchos chicos de otros lugares. Sí, estamos súper contentos con la recepción que ha tenido la labor y nada, pues, están todos invitados. La escuela de fútbol no tiene ningún lucro, no se cobra, es totalmente gratuita, los profesores, la infraestructura, el tiempo, está ahí, ganas de trabajar ahí y nada, para nosotros es un agrado poder hacer la labor social y a nombre del Club Deportivo y Esperanza le damos las gracias a todos los que han estado participando en estos 2 años con nosotros y también quedan todos cordialmente invitados a ser parte de este lindo proyecto. Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias. Ahí está entonces Claudio Martínez, profesor de la Escuela de Fútbol Bella Esperanza, que están celebrando 2 años de vida. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.